Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Pues bienvenidos otra vez a este jueves de costos. Recuerden que todos los jueves tenemos una clase especial donde los ayudamos a sacar sus costos a partir de una receta o en este caso les vamos a explicar cómo sacar sus costos desde cero, ¿no? Les voy a explicar la tablita que tengo. Cómo llenarla y cómo aplicarla para sus postres. Y pueden, bueno, no solo la pueden utilizar en los postres, sino también en comida salada, en sus negocios que tengan, ¿no? Bueno, aquí abajito, o de este lado, sí, de este lado, aparecerá el link para que puedan descargar la tabla que les hice. Y ahí para que vayamos viéndola juntos. Y cualquier duda que tengan, me la vayan escribiendo y las vaya resolviendo, ¿ok? Me presento, soy Francisco Andraca y pues vamos a empezar con esta clase de costos, que la verdad es que es muy fácil y de mucha ayuda para sus negocios. Si están empezando, es de mucha ayuda toda esta parte. Tenemos también un link donde tenemos todos los formatos que he subido con los costeos de recetas de cada uno. Ya tuvimos en cursos anteriores cómo sacar descuentos, promociones, inventarios. Tenemos también otro curso de entradas y salidas de materiales. También tenemos cómo hacer tu lista de precios. Cualquier de estos cursos los pueden encontrar en la sección de videos, ahí en Facebook. Y pues, saben que todas estas tablitas las pueden aplicar en cualquier moneda de donde nos estén viendo, la pueden cambiar sin problema. Y acuérdense que tienen que tener Excel para poder pues modificar las tablas, ¿ok? Bueno, entonces empezamos con esta parte de la tabla. Vamos a sacar les voy a enseñar cómo sacar los gastos fijos, cómo sacar el costo por ingrediente o por materia prima que estén utilizando. Okay, así que muy atentos. Va a ser más matemáticas toda esta parte. Es fácil, es muy, muy, muy fácil. Y espero pues les guste. Cualquier duda, ahí escríbanme. Va que va. Me voy a pasar a la tablita. Sí me escuchan, ¿verdad? Esta es la tablita que les hice y con la que hemos estado trabajando todos estos meses. Para los que no nos hayan visto, es una tabla muy fácil donde metemos todos los costos de los ingredientes que tenemos y así nos va a arrojar un precio total de nuestra venta y un precio por pieza, ¿ok? Para los que ya nos vieron, pues otra vez es la explicación de cómo hacer la tabla desde cero, ¿ok? Les explico cómo está, primero cómo está, pues cómo está hecha esta tablita, ¿no? En la parte de arriba van a ver el costo total va a ser por la receta, el costo total por receta, el porcentaje de utilidad. Aquí ustedes van a poder seleccionar el porcentaje de utilidad que ustedes van a querer ganar. Yo siempre les recomiendo que elijan siempre, siempre, siempre el 100%, o sea, el doble de lo que les sale el costo total de su producto. Aquí depende también de si van a hacer algún descuento o toda esta parte, ahí pueden reducir el porcentaje de utilidad. Si es más para un amigo o para un familiar, ahí pueden reducirle pues un 20%, un 30%, ¿okay? El número de piezas va a ser el número de piezas que nos va a salir por receta. Obviamente, si una receta de un panqué nada me sale una pieza, nada, le voy a poner una pieza. Pero, por ejemplo, de una receta de cupcakes que me salen 20 cupcakes, pues yo nada más la selecciono aquí y automáticamente me va a arrojar aquí el precio por pieza y el precio total por toda la receta. Aquí, obviamente, tenemos 15 pesos que son de los gastos fijos, pero aquí no lo vean tanto, ¿ok? Costeo. Súper, qué bueno, que se escuche todo bien. Cualquier duda me avisan, ¿ok? Aquí lo estoy leyendo.
Entonces, sigamos con mi tablita. Aquí van a encontrar cuatro filas, que son los ingredientes. Selecciona cantidades y costos, ¿ok? En ingredientes, a ver, les voy a abrir ahorita rápido una tablita. Por ejemplo, esta de panqués que tengo. Permítame tantito. Listo. Creo que sí se ve, ¿no? Disculpen todos mis cablerillos, pero es para que esté conectado y no se me vaya la pila ni nada. Va que va. Entonces, aquí vamos a tener este lado de ingredientes, que van a ser los ingredientes que vamos a utilizar por cada receta. Selecciona, ahorita les voy a enseñar en las otras tablas cómo manejo esta fila. Las cantidades van a ser las cantidades que voy a utilizar por receta. No va a ser la cantidad completa, sino solo lo que voy a usar en la receta y el costo lo que me va a arrojar. ¿Ok? Les voy a enseñar ahorita un ejemplo. Y bueno, aquí en la parte de abajo están los gastos fijos, que ahorita les voy a enseñar cómo sacar cada uno. Luz, gas, depreciación de equipo, renta y mano de obra. ¿Ok? Y bueno, en algunos otros ingredientes que utilicemos, como la decoración, algunas chispitas, alguna cobertura, el royal icing, fondant, dependiendo de lo que sea nuestra receta. A ver, he escuchado que existe una aplicación para celular que también nos ayuda a sacar costos. ¿Usted sabe cuáles son gracias anticipadas? No sé de esta aplicación, pero estaría bueno pues investigar. Voy a investigar y si las tengo, pues se las comparto, ¿va? Por ahorita nada más tengo como esa tablita que les hice. Si ya hay una app que lo hace, pues estaría pues más fácil, ¿no? Pero pues aquí con la tablita también está muy fácil sacar estos costos. Como les decía, aquí les tengo un ejemplo de una receta de panqué de chocolate. Como ven, aquí en la receta están los ingredientes. Ah, mira, ya dice aquí Diana Marcela Rodríguez Corredor que se llama Costo Recetas, la aplicación. Sí, Niki Rosa es en Excel. Bueno, la aplicación yo creo que se llama Costo Recetas, la verdad es que no la he usado, me gusta más usar Excel para hacer todas estos costeos. Pero si ya tienen la aplicación, pues es más fácil. Les decía, aquí están los ingredientes que vamos a usar, por ejemplo, para un panque de chocolate. Entonces, los ingredientes, voy a colocarlos aquí: harina de trigo, azúcar refinada, mantequilla, leche, polvo para hornear, huevo y sal. En la selección, aquí yo solo voy a agregar, en los casos de los costeos que ya los hice para ustedes, van a aparecer estos recuadros amarillos en donde van a poder seleccionar el artepan, en este caso, que vamos a estar ocupando. Por ejemplo, si es un panqué de chocolate, voy a seleccionar el chocolate y automáticamente me va a arrojar el costo total por el concentrado que voy a usar. ¿Ok? Aquí en las cantidades van a ser las cantidades que voy a ocupar. Ojo aquí, si ven de esta parte, hay dos filas que se parecen, que son los mismos números. Aquí en las cantidades voy a utilizar con los gramos, que es para no perderme con la receta. Y aquí sin gramos, nada más es el número. Este número solo voy a usar para la fórmula de costeo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a regresar a la de costeo normal. Entonces, voy a hacer unos cupcakes. Voy a utilizar harina. Pongo harina, selecciona pues nada. Voy a utilizar. Bueno, voy a usar esto, la de panqué. Voy a utilizar 310 gramos, ¿no? Entonces, pongo 310. Recuerden que aquí solo con número. 310 gramos para no perderme. Y aquí automáticamente ya la fórmula está, ya están, ¿cómo se llama? Ya hay una fórmula aquí. Solo aquí van a tener que ustedes cambiarla, dependiendo de los costos de la materia prima con los que encuentren, pues la harina, por ejemplo. La harina, por ejemplo, no sé, el kilo me va a salir en 20 pesos,
Y aquí arribita, si se alcanza a ver, me va a salir una regla de 3. Vamos a hacer todos los ingredientes con una regla de 3. Voy a dividir el costo, bueno, el precio de la harina entre el gramaje que venga, o en este caso el kilo. Entonces 20 pesos entre el kilo por la cantidad que estoy utilizando. Y le doy enter. Me va a salir en 6,20 centavos la harina para esta receta. ¿Sí se entendió? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? La verdad es que es muy fácil y así me voy a ir con cada ingrediente. Entonces, le pongo leche. Voy a utilizar, no sé, 500 mililitros. Es un supuesto, nada más le estoy enseñando cómo armarlo. Aquí me voy a la fórmula que está arriba. Una leche, por lo general, más o menos está entre 18 o 22 pesos, voy a poner 19 pesos, el litro, le doy enter. Me va a salir en 9,50 los 500 mililitros que voy a estar utilizando en esta receta. ¿Ok? Al descargar el archivo se pierden las tablas para seleccionar datos, las fórmulas no se pierden, solo digámoslo así, la base de datos que contiene los campos para seleccionar, como por ejemplo el porcentaje de utilidad o el campo de selección. No sé, ¿tienes Excel en tu computadora donde estás descargándolos? Ya que si no tienes este programa se pueden perder luego las ligas o los archivos. A ver, ahorita que me conteste Silvia Tristán, me comentas que esto se te pierde, ¿no? Si tienes Excel, podría ser que luego cuando abren el archivo les va a salir como una ventanita que dice actualizar datos o... Ay, no me acuerdo cómo se llama la otra. Le sale una ventana, pero nada más póngale aceptar. No les va a pasar nada si le ponen aceptar. Silvia, si quieres, escríbeme directamente por Facebook y te la mando directo a la tabla para ver qué pasa, si se está perdiendo ahí en algún momento de la descarga o no sé qué pasa. Pero escríbeme y ya te lo paso. Yo igual tengo que descargar otra cosa, no sale la tabla. ¿Cómo? ¿Pero tienes Excel? Si tienen Excel, sin problema, les va a salir esta. O al igual también en la versión del Excel que tengan. De hecho, lo guardo como del 97 para el 2002 Excel, entonces yo creo que no haya ningún problema. Buen día, me pueden mandar la tabla. La tabla está fija aquí abajito en los comentarios, en este lado. ¿Ok? Bueno, no se tengan duda hasta aquí de cómo meter cada ingrediente por ingrediente para que les haga el costo total de receta. Si no, vámonos con los gastos fijos. Voy a esperar un poquito para que me se hagan las dudas aquí. Espero que haya quedado claro toda esta parte de ingredientes. Ya si quieren seguir una receta, recuerden que tenemos la nube de Dayman, en donde ahí subo todas las recetas, todos los costeos, costeo de cupcakes, tamales, helados, nieves, churros, pan de muerto, rosca de reyes. Tenemos ahí un sinfín de tablas de costeo donde ya están preestablecidos los ingredientes, ya solo ustedes le pueden cambiar los precios con que encontraron la materia prima, o si no, pues ya se dan ahí por lo menos una idea de cuánto está en el mercado pues sacarlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ir ahora con los gastos fijos, que la mayoría es la duda que tienen siempre de cómo sacar estos gastos fijos. Los gastos fijos no van a cambiar, por lo general cambian de 6 meses o al año, se van cambiando, dependiendo cómo sube la luz, el gas, la renta y, claro, la mano de obra, que es el salario mínimo. Sin problema, la pude descargar. Perfecto. Recuerden que tienen que tener Excel. Si no tienen Excel, no se van a poder descargar. ¿Vale? Que es la forma más sencilla de pasarles esta tabla y la puedan ustedes modificar. Bueno, vamos a seguir ahora con los gastos fijos.
qué es lo que nos rompe la cabeza a todos, cómo sacarlos. Recuerden que este video va a quedar grabado por si apenas van llegando, va a quedar grabado y lo pueden ver desde el principio. Si tienen alguna duda, escríbanos directo ahí por Messenger y las contestamos cualquier duda que tengan de la tabla. Bueno, hay dos formas. Me voy a regresar para que me vean y me entiendan. ¿Okay? Bueno, otra vez. Hay dos formas de sacar los gastos fijos. Hay una forma sencilla que lo puede repetir. Recuerden que ahí, para no atrasar como la clase, el video se va a quedar grabado y pueden ver ahí otra vez todos los pasos a seguir, ¿no? Entonces, para sacar los gastos fijos, que son agua, luz, gas, la mano de obra, la renta del local, si es que tengo algún local, si no es, pues la renta, pues si estoy rentando como una casa, pues estoy utilizando también mi cocina, entonces también hay que meter esa parte. ¿Ok? ¿Cómo puedo obtener la tabla de Excel? Solo descárgala, aquí está fija. ¿Ok? Bueno, entonces hay dos formas de sacar los gastos fijos. Una, que es la más sencilla, es sumar el 20% al total del costo. ¿Ok? Y en la tabla voy a quitar todo lo que son gastos fijos. Entonces, por ejemplo, si mi receta me va a costar 40 pesos hacerla, yo le voy a sumar un 20%. Y eso ya están los gastos fijos. Es la forma más sencilla de hacerlo. Por lo general, he visto que le suben del 20 al 30% en los gastos fijos, claro, dependiendo de la dificultad de la receta o de dónde estén, ¿ok? Si están también el mercado al que van dirigidos, pero eso ya va más en la utilidad, ¿ok? Del 20 al 30% le voy a subir a mi costo total de receta y ya voy a obtener ya los gastos fijos ahí, ya se va a ver pues ya va a estar ahí en mi precio total de venta, ¿ok? Es la forma más fácil que tengo. La otra es una forma más complicada y más precisa en donde yo voy a tener que hacer varias, ¿cómo se dicen? Pues varias fórmulas para sacar cada uno de ellos. Enseguida les voy a explicar cómo sacar cada uno, ¿ok? Voy a ver algunas preguntas que tengan aquí. Con la tabla como de Excel de Google se puede hacer, sí. Pueden editarla ahí en Google con Excel. América no, Nájera, América Nájera, ¿qué no te quedó claro de la tabla para repetirte ahí? No tengan una duda hasta aquí de la primera forma de sacar los gastos fijos. Es muy sencilla, solo le suman el 20 o 30%. ¿Ok? 20-30%, por lo general, lo más común es el 20%. El 30% pues es ya en zonas foráneas o en otros tipos de mercados. ¿Ok? En los gastos fijos solo se pone la materia prima o también los utensilios. No, 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 no. Los gastos fijos. Hay dos tipos de gastos, los gastos variables y los gastos fijos. Los gastos fijos es toda la materia prima que vamos a estar utilizando, ¿ok? Esos son los gastos variables. Los gastos fijos va a ser la luz, el gas, la depreciación de equipos donde entran aquí los materiales que estemos utilizando, la renta y la mano de obra, ¿ok? Son diferentes. Gastos variables son los ingredientes, gastos fijos es con lo que voy a, ¿cómo decirlo? Con lo que voy a trabajar, con lo que me va a ayudar a hacer la receta, ¿ok? ¿Va? Entonces vamos a regresar a la tablita para que les explique cómo sacar los gastos fijos. Haz un en vivo en punto de venta, ¿qué crees? Por el tema del COVID, no damos los cursos en presenciales hasta que estemos pues en semáforo verde o el 90% de la población esté vacunada, vamos a seguir con los cursos en presenciales, ¿ok? Ahorita por el tema solo son en vivo en transmisión, en vivo.
Ok, bueno, vamos a empezar. Quiero que pongan aquí mucha atención para que se queden con la fórmula. Vamos a empezar con con el gas, que es un poco más fácil. Van a decir aquí por qué pongo un peso, un peso, un peso, un peso, 11 pesos. Ahí les va. Del gas voy a hacer una simple fórmula. Se los voy a poner aquí. Listo. ¿Cuánto me gasto en gas mensualmente más o menos? Van a ser, por ejemplo, no sé, le pongo, oye, yo intento utilizar la tabla, pero no puedo editarla. ¿Te sale algún error o qué te sale? Si quieres, ahí contáctame igual, Bere Belilu. Contáctame por Messenger para que me expliques más a fondo. ¿Las cajas, vasos, papel, film se suman a los gastos fijos? No. Es buena pregunta de Suat Izaguirre. No, sí, no, de Fernanda Montero. Las cajas, las cajas, todo lo que vaya a decoración, los moldes, los listones, si le pongo algún listón, va a ir en los ingredientes. Va que va y se va a sumar aquí al costo. Porque ese también puede variar el costo total, son costos variables. Soat Isaguirre dice, y gastos fijos son aquellos con los que se trabaja luz, agua, gas, renta, publicidad, etcétera. Exacto, esos son los gastos fijos. Sí, veré, mándame mensaje y te contesto por ahí o te la mando la tabla directo. Bueno, entonces recuerden que aquí capacillos, todo lo que ocupe para mi receta va a ir de este lado, los gastos variables. Los gastos fijos nada más aquí, la luz, la gas, la depreciación del equipo, la renta de mano, la mano de obra, la publicidad que me decían aquí también. Todo eso va ahí. Entonces, vamos a seguir cómo sacar el gas. Por ejemplo, yo le pongo 800 pesos, no sé, estoy diciendo nada más. Le pongo 800 pesos de gas mensualmente en mi casa. ¿Ok? Esto lo voy a dividir entre 30, 800 entre 30, voy a estar utilizando 26.66 de gas al día. ¿Ok? Y eso lo voy a dividir entre 24. ¿Por qué 24? Porque el día tiene 24 horas. Entonces quiero saber por hora cuánto estoy gastando de mi gas. Listo. Por hora estoy gastando 1.11 pesos de mi gas. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, si el panqué me tardo una hora en hornearlo, nada más voy a poner un peso. Si me tardo 2 horas, pues obviamente le voy a poner 2 pesos, ¿no? Ya dependiendo de cuánto te tardes horneando, es lo que vas a poner aquí. ¿Sí se entendió? ¿Vale? Entonces, con la luz es igual. Vamos a otra vez. De luz, más o menos, por ejemplo, pago, no sé, 200 pesos. Mensuales o el bimestre, dependiendo cómo les llegue a cada quien la luz. Por ejemplo, del bimestre, entonces serían entre 2, son 100, ¿no? 100 mensuales. Esto lo voy a dividir entre 30. Ahí va. Esto entre 30, que son los días. Cada día yo uso 3.3 pesos de luz. Y luego, estos 3.3 pesos los voy a dividir entre 24 para saber cuánto gasto por hora. Voy a gastar 0.13. ¿Ok? Entonces, dependiendo si utilizo. Pues no sé, que utilizo una estufa que es eléctrica, utilizo también ay, se me fue el nombre. Ay, ¿cómo se llama? Una batidora también estoy utilizando, entonces todo eso me lleva 2 horas, entonces también lo sumo y el total lo voy a poner aquí.
¿okay? Porque estoy utilizando todos, la luz, el gas, el agua, estoy ocupando por hora. Igual con el agua, que me llega bimestralmente o trimestralmente, voy a hacer la multiplicación. Sí, la batidora, gracias, Adriana. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda aquí de cómo sacar el gas, la luz, el agua? La depreciación de equipos también va a ser de esta forma. Ok, y pues la renta, también, por ejemplo, la renta, vamos a hacer aquí de renta. Si yo estoy rentando un lugar para mi negocio, me cobran 6 mil pesos 6 mil pesos mensuales. Esto lo voy a dividir entre 30 para que me salga la renta por día, 200 por día y 200 entre 24. Me sale por hora, la renta me sale en 8.33, entonces eso lo voy a poner también en esta parte. ¿Ok? La licuadora también, Adriana, también se ocupa la licuadora. Todo eso va en la luz. Ahora, la mano de obra. Todos preguntan por la mano de obra. Ahí van, hay dos. Bueno, si tenemos un empleado, ahí también tenemos que. Es casi la misma fórmula, pero nos vamos a basar en lo que es el salario mínimo de México. Si ya ustedes también, si nos están viendo de otro país, chequen el salario mínimo de su país para que hagan esta fórmula. A ver, me está preguntando aquí algo. Pero si mis productos para hacer los postres los tengo todos los días en el refrigerador, ¿puedo tomar la cuenta del gasto diario de luz? Sí, exacto. Recuerden también que los postres no se pueden tener más de 2 días en el refrigerador. Va que va. Esto porque pues ya no estoy vendiendo pues cosas, ya no estoy vendiendo cosas frescas. Todos mis productos no se están moviendo. Por lo general, tengo que pues hacer productos para el día. ¿Sí se entiende? Para que sean de mayor calidad. ¿Cómo calcular los gastos si yo horneo donde vivo y pues uso gas, agua y luz también para vivir aquí? ¿Cómo podía calcular? ¿Es igual a la fórmula? Sí, es igual a la fórmula. O sea, nada más tú vas a sumar por hora lo que estés ocupando. Ok, si te tardas 3 horas en hornear, esas 3 horas en hornear los vas a meter a tus gastos fijos. Ok, y la mano de obra, ahorita vamos a eso, no, no se esperen. Va que va, ¿se entiende, Adriana? O sea, yo nada más voy a sumar lo que estoy utilizando esa hora de trabajo que estoy haciendo en mi casa. Si voy a utilizar gas, agua y luz 3 horas, esas 3 horas las voy a sumar a mis gastos fijos. En esos casos se puede agregar una columna de merma. Sí, lo pueden utilizar. De hecho, para no tener merma, ya tuvimos ahí un curso de un manejo de inventarios para que bajen todas sus mermas, toda esta parte. ¿Va que va? Bueno, sigamos. La mano de obra. Como les decía, la mano de obra tienen que estar siempre al tanto del salario mínimo de su país, en este caso, México. Cuando tuve mi postre más de 2 días y ya no lo vendí, pero ahí di un curso donde es un curso de descuentos, en donde hablo de toda esta parte, si ya se me quedó, por ejemplo, que no pasa mucho cuando hago toda esta parte de postres de temporada. Por ejemplo, el 14 de febrero se me quedaron varias galletitas que no pude vender y ya es 15. Pues ahí puedo meter algún descuento. Y te digo cómo, en ese video te explico cómo no perder dinero cuando haces estos descuentos. ¿Va que va? Bueno, la mano de obra. Como les decía, ahorita voy a leer las preguntas, pero ya voy a enfocarme más en la mano de obra. La mano de obra, el salario mínimo de México, por lo general, bueno, el 2020, voy a tomar ese del 2020, está en 123.24. ¿Ok? Esto es por día y eso lo voy a dividir entre las 8 horas que son el horario fijo que estipulan en México para trabajar.
Ahí está, listo. Voy a dividir el salario mínimo entre 8 y por hora voy a estar gastando 15.40 pesos. Eso lo voy a poner en la mano de obra aquí. Si me tardo una hora, voy a poner 15.40. Si me tardo 2 horas, pues 30.80. ¿Ok? Ahí la mano de obra. Sé que se les hace muy poquito. Pero en la utilidad, pues ustedes ya van a estar ganando el doble. ¿Ok? Es por eso que les digo que es importante que siempre pongan la utilidad al 100%. Así ya ustedes van a estar recuperando su mano de obra y aparte van a estar ganando la mitad casi. El doble, de hecho. ¿Vale? ¿Sí se entendió esta parte de la mano de obra? Si tienen algún empleado, tienen que poner ahí. Por ejemplo, yo le pago a mi empleado 6 mil pesos mensuales. Esto entre 30 me va a salir 200 pesos, ¿ok? 200 pesos diarios y esto lo divido entre las 8 horas trabajadas. 25 pesos. Yo en la mano de obra voy a poner 25 pesos por hora, dependiendo cuánto se gasta haciendo unos pasteles o la mesa de postres, si me tardo 5 horas, pues ya lo multiplico. ¿Va que va? No tengan alguna duda con esto de la mano de obra, la verdad es que es muy fácil sacarlo. Ya les expliqué las dos formas de sacar los gastos fijos. La manera más sencilla, que es sumar el 20 o 30%, del 20 al 30% de mis gastos. O sacar uno por uno. ¿Vale? Ya no quedó claro. A ver, ¿qué duda tienes, Katia Ventura? Silvia Tristán, ¿cómo calcular el sueldo de un empleado? ¿Ese ya es otro curso? Sí, ya es otro curso. Ese ya sería, pues, la implementación de salarios. Ahí sería, pues, otro curso. Katia Ventura, entonces tú tomo el salario mínimo o lo que yo le quería pagar. No, no, no. Por ejemplo, si yo trabajo y no tengo ningún empleado, voy a utilizar lo que es el salario mínimo, porque yo me estoy pagando a mí mismo. ¿Ok? Si yo tengo un empleado y ya tengo estipulado su sueldo, entonces ahí voy a hacer la última fórmula que les enseñé. ¿Sí se entendió ahí? Si tengo dos empleados o más, lo multiplico por el número de empleados. Sí, exacto. Dependiendo. Si solo un empleado, por ejemplo, tengo pedido de dos pasteles para una boda y solo lo va a hacer un empleado, solo toma el salario de ese empleado. Si van a ayudar los dos, toma los dos salarios. ¿Sí se entiende? ¿Quedó claro esto de la mano de obra? Espero no tengan ninguna duda y así van a empezar a llenar su tablita y les va a arrojar el costo total y ya con el porcentaje de utilidad les va a arrojar el precio total. Por ejemplo, regreso aquí. El costo total por hacer un panqué me va a salir en $52.91, un panqué normal, de 1 kilo. Yo lo voy a estar vendiendo en 106. Está bien, ¿no? Ganas un buen. Y de hecho, aún le puedes subir dependiendo el mercado donde vayas. Puedes venderlo hasta en 150 pesos y va a estar muy bien el precio. Y bueno, por ejemplo, algunos. Si de esta receta me salieron unos 10 cupcakes, los cupcakes los voy a poder estar vendiendo en 11 pesos. Obviamente, tengo aquí que sumarle que el betún, si lleva algún betún, algún fondant, alguna decoración, si están rellenos, pero pues 11 pesos nada más el panquecito. ¿Ok? Bueno, no se tengan alguna duda. Espero haya quedado muy claro toda esta parte. Si tienen alguna duda, por favor escríbanos por Messenger
que es más directo el mensaje. Ahí vamos a estar aclarando todas las dudas. Si no pueden bajar la tabla, igual escríbanos, se las pasamos. Ahorita les voy a publicar. Ah, también si quieren la liga de la nube, donde tenemos todas las recetas, todos los archivos así gratis para que ustedes lo descarguen ahí. La actualizamos todos los viernes subiendo todos los archivos de las semanas. Igual pídanlos ahí por Messenger y se las pasamos, porque creo que aquí luego se las pierden en los comentarios y ya perdieron la liga y ya ya luego no la encuentran y entonces ahí, pero si me la piden ahí directo, se las pasamos sin problema. ¿Más que va? Bueno, pues cualquier ahí otro curso que quieran que les demos de esta parte de administración, de costos, de inventarios, pues ya están ahí guardados, ya lo saben, tenemos las tablitas ahí para hacer sus inventarios, para los ingresos y egresos, el punto de equilibrio también ya tuvimos. Entonces, escríbanos qué otro curso quieren. El tema este que vi de salarios también estaría interesante. Puedo checarlo. Pero pues, ustedes díganos qué otro curso quieren. ¿Va? Bueno, pues un gusto, como todos los jueves, estar aquí. Y nos vemos el próximo jueves. ¿Va que va? Adiós.